Buen día, doctor Conde. El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, informó que los fieles podrán acompañar al Cristo Moreno. Buenos días. Buen día, doctor Conde. Buenos días, doctor Conde. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Miloska? Y Ricardo. ¿Están listos? Hemos invitado a los alumnos de pregrado para que puedan asistir a las reuniones de las mañanas y aprovecho un poquito en poder aprender de los casos que ustedes presentan. Así que claro. Si tienen algunos nombres nuevos, ya saben que son los alumnitos de la Ricardo Palma. Está bien, no hay problema. Ya nos vemos en un ratito entonces. Ya, doctor. Buenos días, doctor Conde. Buenos días, doctores. Buen día, Nati. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenos días, doctora Nati. Hola, Milu. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Nati. Buenos días, doctor. Buenos días. Oye, Nati, ayer estuviste o estuvieron en la charla de la sociedad sobre diagnóstico y tratamiento de la neovascularización corneal. No, Ricardo, estuve en otra charla. Una charla sobre búsqueda de información. Ah, ya. Oye, estuvo muy buena, ¿eh? Sí, lo bueno es que como queda grabado, entonces ya lo puedo repasar. Pero la otra charla no sabía si iba a quedar grabada, ¿no? Mm. Y era justo a las 9:15 empezaba y ya ni modo, pues, porque necesito para hacer mis proyectos, todo, porque tengo algunas dificultades para buscar información. Y sí, ayer muy buena también, ¿eh? Muy, muy buena charla.
Una doctora, Prácticamente la charla Isabel. todo y no. Sí, debe haber sido porque vi los ponentes y vi la, vi los, moderadores. Y Sí. sí. Buenos días, chicos. Buenos días, doctores. Buen Hola, día. Yesi. Buenos días, Isenia. Buenos días, doctor. Hola, hola, buenos días. Buen día, doctor Cauti. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, doctor Cauti. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué Buenos tal, Charles? Charles, ¿no? Buenos días. Hola. Gracias, Armando. Hola, Charles. Hola. Hoy día le toca a la doctora Susan, ¿no? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ya, bueno, dije social. Ya, a ver, a ver. ¿Me dicen, pueden ver mi pantalla? Sí, Susan. Sí, sí, sí. Sí, ah, ya, genial. Solamente falta que la pongas en modo presentación. Muy bien, de acá a unos minutos comenzamos, ¿ya? Ustedes son los moderadores, ¿no? Y presentan a su compañera. Ya. Se había abierto esto. ¿Ahora sí lo ven en modo presentación? Sí, ahora sí. Ahora sí. Espera, espera. Así se ve.
Ya no importa. Ya. Ya, entonces, vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. Muy buenos días, médicos asistentes, médicos residentes, ya residentes e invitados. El día de hoy, la doctora Susan Bernales, médico residente de segundo año del departamento, nos va a brindar un tema sobre trabeculectomía, o sea, la parte 1 de Murfield Safer Surgery System. Adelante, doctora Bernales. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Como ya mencionó el doctor Ricardo, esta es la primera parte del tema de trabeculectomía. Vamos a mencionar lo que es el sistema de cirugía segura de Murfield para ver cómo es que bueno, es un sistema, tiene pasos estructurados, ha ayudado a mejorar la eficacia de la cirugía filtrante que viene a ser la trabeculectomía, ¿no? Entonces, solo para recordar, dentro de lo que es el tratamiento de glaucoma, ya como no es el primer paso, obviamente, tenemos a la cirugía filtrante. Esta tiene que ser luego de considerar láser, trabeculoplastia, láser y tratamiento médico. Entonces, cuando elijamos cirugía filtrante, ya estamos ya en un glaucoma de moderado avanzado. Hay que procurar hacerlo de la mejor manera, evitar complicaciones para poder tener así opciones, más opciones de tratamiento luego, si es que esta, en el peor de los casos, falla. Entonces, el sistema de cirugía segura de Murfields, ¿ya? Es un sistema que fue diseñado en el 2005 por Penco y colaboradores, y la finalidad que tenía ese sistema, que tiene hasta ahora, es, como dijimos, mejorar la consistencia de la cirugía y sobre todo mejorar los resultados de la trabe. ¿Cómo mejoramos los resultados y esta consistencia? Tratando de reducir las complicaciones. Y este sistema tiene bastantes recomendaciones basadas en evidencia para los pasos cruciales en la cirugía y así minimizar el error, todo el error humano posible y, bueno, conseguir, como dijimos, una cirugía mucho más segura y con menos complicaciones. Ya que requiere poco equipamiento, es fácil implementarlo por un cirujano, necesita equipamiento bastante costoso. Y el objetivo principal es procurar preservar la visión del paciente al minimizar las complicaciones que podamos tener posquirúrgicas, mientras al mismo tiempo logramos obtener la PIO deseada de acuerdo a la PIO establecida para cada paciente, ¿no? Comparándola con la trabeculectomía convencional, que fue descrita en 1968 por Keyers, esta técnica, esa trabe, consistía principalmente en crear una fístula protegida que vaya desde cámara anterior hacia el espacio subconjuntival o el espacio subtenoniano. No se pensó en ese momento en crear una ampolla filtrante, solamente se pensaba que se iba a crear una fístula. Solo que se veía que en los casos que tenían ampollas filtrantes había mucho mejor resultado en el control de la presión. Sigue siendo de por sí una cirugía bastante eficaz, pero en sus inicios, obviamente, está asociada a una tasa bastante alta de complicaciones. ¿Por qué? Porque había un drenaje excesivo del humor acuoso. Sea porque la fístula era muy grande, estaba en una posición incorrecta, etc. Y las principales complicaciones que se daban debido a que el humor acuoso tenía un drenaje excesivo, conllevaban a hipotonía, atalamia, hasta desprendimiento coroideo, si había una descompresión brusca. O también luego otras complicaciones, pero ya relacionadas con la ampolla. Dolor, disconfort, sensación de cuerpo extraño, una ampolla quística, o también por estar expuesta, luego que nos lleva a cuadros inflamatorios e infecciosos, por ejemplo, uno de los más graves que nos da una endoftalmitis, ¿no? Entonces, ¿tu puntero? Inicialmente, ya, el objetivo inicial, como dijimos, de la trabe convencional no era crear una fístula más ampolla filtrante, solamente una fístula de cámara anterior, ¿ah?, hacia este drenaje de espacio subtenoniano o subconjuntival. En la técnica inicial, el flap conjuntival tenía base en limbo y el flap escleral era bastante profundo y ya tenía estas suturas presituadas.
Así que era mucho más, bueno, más sencillo, ¿no? Poder luego unirlos. Y se hacía una trabeculectomía, o sea, se sacaba este pedacito de solamente el, el conducto del canal de Schlemm para poder crear, como dijimos, esa fístula protegida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Cuáles son los principales upgrades que se le ha hecho con el sistema de Murfields? Principalmente estos 8, que son que se haga una incisión conjuntival con base en fornix, a diferencia, porque tenemos dos opciones, vamos a verlo luego, que sea base en fornix o base en limbo, y que se haga una disección subconjuntival extensa, lo cual es bastante importante también cuando aplicamos antifibróticos. Y vamos a explicar por qué. Que se cree un flap esqueral ya a cierta una distancia establecida del limbo para evitar complicaciones, sobre todo también relacionado con los antifibróticos. Que la aplicación de estos antifibróticos sea en un área bastante amplia. Esto va a mejorar la calidad de la ampolla, también evitar que se forme una ampolla tipo quística. O también que esta ampolla luego se protruya hacia lo que es la córnea, ¿no? Y se vuelve un poco más anterior. Otro upgrade es el uso de una infusión continua para mantener la cámara anterior. Otro sería, bueno, que se realiza la esclerectomía ya no solamente, bueno, con bisturí, sino estandarizada y pequeña, con los Kelly Punch. Que la esclerectomía sea amplia en la base y corta en longitud, casi como un triangulito. También que se usen suturas esclerales ajustables y removibles, sobre todo que sean ajustables transconjuntivales para así poder en el posoperatorio inmediato, bueno, y por control posoperatorio del paciente, ir ajustando estas suturas para lograr que el drenaje sea mayor o menor y así lograr la presión intraocular deseada, ¿no? O evitar tal vez que haya una hipotonía. Y por último, un cierre conjuntival adecuado. Entonces, estos son los principales upgrades. Como dijimos, sobre todo, lo más importante son que la incisión es con base en fornix, no con base en limbo, principalmente. ¿Ya? Los antifibróticos y también qué poblaciones hay más riesgo. Y, o sea, que dependiendo del riesgo, más que nada, se va a poner el tipo de antifibrótico, también la cantidad y concentración. Y que la esclerectomía se realice con un punch. Entonces ya tiene un tamaño estandarizado y es mucho más seguro. Entonces, dentro de la técnica quirúrgica, ¿ya? Los puntos importantes son los siguientes. Primero, ¿dónde va a ser la posición del área de filtración? Y también esta área tiene que ser extensa. Que la sutura sea de tracción corneal. Vamos a explicar esto luego. La incisión conjuntival, cómo tiene que realizarse. El uso de antifibróticos, aquí vamos a tener va a ser bastante importante hablar del riesgo que hay para que el paciente haga más fibrosis o no. Las suturas que se den en el flap esqueral, el control del flujo de fluido, como dijimos al inicio, o el upgrade era que se mantenga la cámara anterior con una infusión continua de BSCC. La esclerostomía, que sea con Kelly Punch, una erectomía periférica, dijimos, amplia en base y corta en longitud. Que se pueda valorar la PIO intraoperatoria, bueno, y también uso de las suturas ajustables. Por último, un cierre adecuado conjuntivo y tenón, y al final podríamos, aparte de aplicar antibiótico tópico, podríamos aplicar atropina para relajar todo lo que es el cuerpo ciliar. Vamos a explicar los principales puntos de toda esta técnica quirúrgica. Entonces, primero, ¿cuál sería la posición del área de filtración? La posición del área de filtración tiene que ser, y se recomienda, que sea superior. ¿Por qué? Porque esta va a estar protegida por el párpado superior y así no va a generar disconfort. Además, si por alguna razón tenemos que hacerla inferior, ya sea porque hay alguna cirugía previa y no podemos usar la conjuntiva en la parte superior porque ya está con fibrosis, etc., esto va a generarnos muchas más complicaciones. Desde dolor y disconfort a inflamación hasta cuadros infecciosos que nos lleven a oftalmitis. ¿Por qué? Porque esta ampolla va a estar expuesta. Y ante una expuesta es mucho más probable y mucho más fácil que se infecte. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos esta ampolla que está expuesta y se ve, y por ende el paciente ha hecho una endoftalmitis, ¿no? En vez de que una ampolla sea superior y esté oculta por el párpado superior, que es la mejor opción, ya que está protegida. Luego, la sutura de tracción tiene que ser corneal. Antes, la sutura de tracción se hacía en el recto superior, pero con ello había un alto riesgo de perforación. Recordemos que la esclera es mucho más delgada, sobre todo en la inserción de los músculos oculares.
Entonces, si hacíamos una sutura ahí, obviamente teníamos alto riesgo de perforación. También, al alterar el recto superior, podríamos rasgar sus fibras y demás y llevarnos a un grado de ptosis o también un hematoma del recto superior, una hemorragia retrovulvar o, bueno, algo tan sencillo como una hemorragia subconjuntival, pero que de todas maneras puede asustar al paciente en el postoperatorio. Entonces, lo malo de estas complicaciones relacionadas a lo que es hemorragia, ya al hacer sutura en recto superior, era que nos iban a crear mucho más inflamación, que al haber más inflamación hay componentes inflamatorios y demás. Esto nos conllevaría a un mayor riesgo de fibrosis. Entonces nos conllevaría a que falle esa ampolla filtrante y falle toda nuestra cirugía. Lo bueno también de la sutura de tracción corneal es que tenemos una mejor tracción de todo del globo ocular sin hacer tanto daño, porque vamos y nos posicionamos en córnea, ¿ya? Lejos de lo que es el limbo, y podemos traccionar con una seda negra 7-0, ¿no? Obviamente con mucho cuidado a la hora de ingresar para no tocar iris y tampoco irnos muy profundo en cámara anterior. Así logramos que se exponga de forma adecuada toda la parte superior del globo ocular para poder trabajar nuestra trabecolectomía. Porque no siempre podemos confiar que el paciente va a tener la mirada hacia abajo todo el tiempo, ¿no? Va a colaborarnos. Luego, también la incisión conjuntival. Ese es uno de los principales upgrades que se ha hecho. Obviamente, inicialmente la trabe convencional habla de la incisión conjuntival con base en limbo. Pero, ¿de qué se diferencia esta base en limbo de base en fornix? Y que es muy importante. Como dijimos, puede ser base en limbo o base en fornix. Ahora, cuando ponemos base en limbo, que en realidad es la que se usa, hay sí un mayor riesgo de que la ampolla se vuelva quística, si es que nuestra incisión no es suficientemente posterior. Es por ello que cuando es base en limbo tenemos que hacer la incisión lo más posterior posible. Y vamos a explicar también por qué es que se forma una ampolla quística. Para que se forme una ampolla quística necesitamos estas tres condiciones, ¿no? Que hay un drenaje anterior del humor acuoso, que se forme sobre todo un anillo de tejido cicatricial, que le llaman el ring of Tio, y esto se logró mejorar bastante, ya que se previene con antifibróticos. Y también que la incisión conjuntival, como dijimos, no sea suficientemente posterior. Entonces, lo que actualmente se recomienda es que sea base en limbo, es lo que más se usa, pero afortunadamente con el uso de antifibróticos, hacer base en limbo o base en fornix ya casi no tiene ninguna diferencia. Y si se hace base en limbo, recordemos que tiene que ser la incisión conjuntival lo más posterior posible para evitar que se forme nuestra ampolla quística. Esa es la ampolla cuando se forma quística, se ve bastante delimitada e hinchada. Lo que viene a ser el anillo de cicatrización, el anillo de tejido cicatricial, es porque no hacemos una disección bastante extensa, entonces como que aplicamos antifibróticos en esta área, y como que se contiene esta ampolla y hace más resistencia porque no tenemos más no hemos disecado bastante y se forma, ¿no?, ese anillo. Entonces, en vez de poder crecer hacia la parte posterior, va a formarse un quiste que va a avanzar hacia lo que es la parte anterior y va a irse a invadir córnea. También que haya un drenaje anterior del humor acuoso. Como vimos, viene el humor acuoso y él no puede irse a la parte posterior porque no hay un área extensa de que hemos podido disecar, viene y se deposita en esa parte anterior. Y así es como se hace un círculo vicioso para que se forme una ampolla quística. Entonces, tenemos dos tipos de incisión conjuntival, que sea con base en fornix y que sea con base en limbo. La que es con base en fornix es mucho más fácil y rápida de realizar. La que es con base en limbo, obviamente es mucho más, tiene una dificultad mayor y, bueno, toma más tiempo. La exposición del campo operatorio con base en fornix es mucho mejor con base en fornix, ya que nos ayuda a ver, a tener una mejor visualización de toda la esclerostomía, ¿ya? Y es mucho más fácil también poner las suturas, que son las suturas ajustables, y también que se puedan retirar con mayor facilidad a la hora de retirar los puntos en el paciente en el postoperatorio. Si hacemos una incisión con base en limbo, vamos a tener menor exposición y también vamos a tener menor visualización de la esclerostomía, ya que esta conjuntiva que se va a replegar en la parte hacia la córnea
también no nos va a dejar observar mucho, se puede mover, y aparte no nos va a ayudar con las suturas ni ajustables, ni las suturas, ni la facilidad para retirar las suturas en el postoperatorio. Cuando hacemos la incisión en base, la conjuntival con base en fornix, el área disecar va a ser menor. Con ese envase en limbo, ya que tenemos que ir desde atrás hacia adelante, el área disecar va a ser mucho mayor. Ya que tenemos un menor área, obviamente aquí la aplicación de antifibrótico va a ser mucho más cuidadosa, ya que nos podríamos acercar bastante a lo que es ya que va a ser mucho más cuidadoso porque estamos yendo desde atrás hacia adelante. Entonces tenemos que ver que el antifibrótico llega hacia la parte que queremos. Y obviamente necesitamos más esponjas. En cambio, cuando ponemos base en limbo, es mucho más fácil aplicar, ¿no? El antifibrótico, ya que se puede ver todo el área, no tenemos que estar empujando. Si queremos reoperar, obviamente es mucho más fácil con fase en fornix. Así hacemos base en limbo, reoperar va a ser más complicado, ya que va a haber mucha más inflamación, sobre todo, o sea, inflamación en nuestra área operatoria, porque si hacemos en fornix, esa inflamación y esa cicatrización va a ser mucho más posterior. También la morfología de la ampolla, si lo hacemos con base en fornix, va a ser mucho más fácil que se vaya a la parte posterior. Si lo hacemos con base en limbo, vamos a tener que disecar bastante y que sea bastante amplia y posterior para evitar que se formen las ampollas quísticas. Cuando hacemos también la incisión en base en fornix, podemos tener este drenaje de la herida o tal vez la conjuntiva no se cierra adecuadamente, ¿no? En cambio, cuando estamos en base en limbo, hay una menor incidencia de ello. Si vemos toda esta tabla, es más complicado hacer una incisión en base en limbo, pero es lo que se recomienda, ya que es mucho más seguro. Hacerlo con base en fornix, obviamente no se los hace más fácil cirujano y demás, pero no ayuda luego a, o sea, en el final de la operación no va a tener resultados, o sea, no nos va a permitir tanta visualización como en base en limbo. Y vamos a verlo en un video al final. Ahora, en lo que es uso de antifibróticos, que es otro punto importante en la técnica quirúrgica, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta bastante los riesgos que hay para que se dé fibrosis en el postoperatorio. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que pueden haber para que haya bastante cicatrización y así falle nuestra cirugía filtrante? Porque si cicatriza todo, no vamos a tener ningún tipo de fístula para filtrar hacia la ampolla. Y es que luego vemos en pacientes posoperados ampollas planas que no son filtrantes. Entonces, en los factores de riesgo tenemos factores de riesgo oculares y también dependientes del paciente. Por ejemplo, si tenemos un glaucoma neovascular en fase activa, ¿ya? Tenemos un alto riesgo de que haya fibrosis y falle nuestra cirugía. Entonces, en este caso, primero tendríamos que controlar la neovascularización, ¿no? Con anti-VEGF o también con fotocoagulación panretinal en caso, por ejemplo, de pacientes diabéticos. Si es que hemos tenido falla en una cirugía filtrante previa o falla todavía en una cirugía filtrante previa con uso de antifibróticos, hay mucho más riesgo de que eso también falle. En este caso, podríamos elegir una cirugía ya no tipo filtrante, porque obviamente va a fallar, sino una en la que se vaya a usar un dispositivo de drenaje, en este caso un tubo, ¿no? Una válvula. Si ha habido cirugía previa en la conjuntiva, sea esta, por ejemplo, un terigen, lo que sea, hemos hecho algún tipo de manipulación, o si ha habido una extracción de catarata con incisión conjuntival, una extracapsular, bueno, en este caso una mini-nuc, por ejemplo, esta nos va a dejar fibrosis de por sí en la conjuntiva, lo cual va a hacer que sea mucho más difícil también de disecar y va a darnos mucho más probabilidad de que esta falle, ya que hay más inflamación y hay ya de por sí fibrosis, ¿no? Igualmente, si tenemos inflamación conjuntival de moderada a severa, esto no nos va a ayudar porque es muy posible que se cierre, se aplane y no se forme nuestra ampolla. Entonces, no es muy, muy dable, ¿no? En estos casos, en esos dos casos, bueno, en todos los casos que se vea que no se puede, que hay bastante riesgo de que falle la cirugía, se debería elegir, ¿no? Una cirugía de drenaje, ¿no? Con uso de tubo. De nuevo, si ha habido cirugía intraocular previa, obviamente depende del tipo de cirugía, sobre todo si se ha maltratado lo que es la conjuntiva. En el caso de uveítis, si esta es activa o persistente, va a haber también alto riesgo de
de que haya fibrosis, obviamente por todo el cuadro inflamatorio que hay, ¿no? También, si es que se está usando medicación tópica, estamos hablando de pacientes con glaucoma y la cirugía filtrante no es la primera opción. Entonces, es un paciente que ya está con tratamiento, tal vez con tratamiento al máximo, y es que luego se decide la cirugía. Entonces, es muy probable que esté usando medicación. Y si tenemos que pacientes usando medicación con beta blockers, que es la mayoría de los pacientes que tenemos, por ejemplo, sobre todo varios usan timolol, esto suele generar disconforte, a veces también hiperemia, ¿no? Bueno, ojo rojo como consecuencia, como un efecto secundario al medicamento. Y esto de por sí nos habla de un cuadro inflamatorio, aunque sea leve, en el ojo, que también nos puede llevar a fracaso, ya que va a haber fibrosis, ¿no? Entonces no se va a formar las ampollas. También si dentro en el preoperatorio tenemos una PIO elevada, esto también va a aumentar el riesgo con cada 10 milímetros de mercurio que se aumente esa presión intraoperatoria. También si tenemos, por ejemplo, que ha habido una cirugía previa, en el último mes o menos, en los últimos 30 días, ¿no? O menos, también va a tener más riesgo de fibrosis. ¿Por qué? Porque aún está el tejido todavía está bastante inflamado y están en proceso de sanación, ¿no? Entonces aquí bastantes citocinas inflamatorias, citocinas profibróticas. Entonces aquí obviamente va a tener más riesgo. Sí, también tenemos una trabe inferior, que hemos dicho que no es lo más recomendado. Vamos a aumentar el riesgo, no tanto de fibrosis, pero aquí también en los oftalmitis hay que recordar. Todos los anteriormente mencionados son los riesgos que hay, están relacionados a la parte de lo que es el ojo, ¿no? Ahora, los riesgos relacionados, o sea, directamente con el paciente, van a ser su edad y la etnia, ¿ya? Vamos a comparar la etnia, estas etnias, versus la etnia que es la etnia caucásica, que es la que menos riesgos tiene de hacer fibrosis, ¿no? Primero, en lo que es edad, obviamente que si tenemos pacientes jóvenes, los jóvenes también cicatrizan mucho más y sanan mucho más, y niños peor todavía. Entonces, en estos casos es mucho más probable que se fibrose nuestra trabe, bueno, o guarde la fístula en la ampolla. Y en lo que es etnia, recordemos que las etnias afroamericanas, ya, las afroamericanas, perdón, van a tener mucho más riesgo de fibrosis, ¿ya? Y sobre todo, bueno, aquí habla de la etnia de origen hispano con solamente una cruz, pero al menos en lo que vemos nosotros, que nuestra población peruana es una mezcla bastante heterogénea, si no usamos antifibróticos, obviamente va a haber luego riesgo de que se fibrose. Entonces, yo no le pondría una cruz, le pondría más. Entonces, ¿cuáles son los riesgos posibles para que haya complicaciones relacionadas con el antifibrótico? También, porque es también importante ver que, o sea, tengo bastante riesgo de fibrosis y hay que poner el antifibrótico, pero tampoco me puedo pasar. Entonces, en caso, por ejemplo, tenga un paciente de edad avanzada, como dijimos en los pacientes jóvenes, obviamente es fibrosa mucho más, pero si tengo pacientes de edad avanzada, la cantidad o la concentración y el tiempo de exposición del antifibrótico va a ser mucho menor. Si es una cirugía, es la primera opción de cirugía, no ha usado medicación previa, pues no ha usado beta bloques en este caso, también hacer menos exposición del antifibrótico. Si la ampolla va a estar interpalpebral o una posición inferior, ¿ya? También tenemos que usar menor concentración, hacer menor tiempo de exposición. O si tenemos una esclera bastante delgada, por ejemplo, en miope alto, ¿no? O en patologías que afecten el tejido conectivo, como el erasalmus. Tenemos, ¿no? Tenemos una conjuntiva delgada, una esclera delgada, ¿no? Entonces, estos casos hay que ver que el riesgo de fibrosis no va a ser tanto, al contrario, vamos a tener un poco riesgo de fibrosis y un mayor riesgo de perforación. Entonces, hay que tener cuidado con los agentes antifibróticos. Entonces, ¿cuáles son los regímenes que sigue el Hospital de Ojos de Moorfields para los agentes antifibróticos de acuerdo al riesgo que tienen de fibrosis? Si es un paciente de bajo riesgo, sin ningún, de bajo riesgo, ¿no? O no tiene ningún factor de riesgo, sea relacionado al globo ocular o relacionado al paciente mismo, edad, etnia, etcétera, ¿ya? Y esté usando solamente un tipo de medicación tópica y sobre todo sea mayor, con una esclera delgada, no se suele usar ningún tipo de antifibrótico o se suele usar 5-fluoracil, no mitomicina. Mitomicina va recién para los casos de que tengo riesgo de fibrosis moderada a alta. Los pacientes con riesgo de fibrosis moderada
son los pacientes que ya están usando medicación tópica de forma crónica, y no solo una gota, sino varias, que esta le estén ocasionando sobre todo ojo rojo. Si han tenido algún tipo de cirugía previa que haya involucrado la conjuntiva, también tienen un riesgo intermedio. Si tienen varios riesgos que hemos hablado, el globo ocular, por ejemplo, pero de bajo riesgo, esa también nos va a considerar riesgo intermedio de fibrosis. Y si ha habido también una cirugía previa en la conjuntiva, no solamente de catarata, ¿no?, sino en la conjuntiva, puede haber más riesgo de que también sea fibrosis. Entonces, en estos casos de riesgo intermedio, se usa, puede ser, 5-fluorocilo o también mitomicina, pero a 0.2 miligramos por mililitro a esta concentración. Cuando tenemos pacientes con alto riesgo de fibrosis, que la verdad suelen ser mayormente en nuestra población, ya que aquí se suele usar mitomicina 0.5 por miligramos por mililitro, debemos aplicar esa concentración, ¿no? ¿Y cuáles son esos pacientes? Pacientes, por ejemplo, con glaucoma neovascular, ya que están con inflamación activa. Igualmente que los pacientes con uveítis que sea crónica y o persistente. Sí, hemos tenido cirugías de trabe previas fallidas o hasta cirugías de válvula fallidas. Aquí hay que considerar que hay una cicatrización bastante activa, entonces hay que ponerle bastante antifibrótico. Hay que combinar, si hay combinación de cirugía filtrante con cirugía de catarata, debido a la posición, el tiempo y la inflamación. Sí, es que tenemos una inflamación conjuntival marcada, ya, debido tal vez a alergia, por ejemplo. Varios factores de riesgo, que sea, por ejemplo, de raza, etnia afroamericana, que sea un paciente joven, etc. Entonces, dependiendo, como dijimos, del riesgo de fibrosis, vamos a utilizar las sustancias distintas, desde 5-fluorocilo o también mitomicina, y también varía bastante la concentración, ¿no? Entonces, para colocar lo que es la, en este caso, por ejemplo, mitomicina, se tienen que mojar las esponjas y hay que cuidar bastante. Este es, por ejemplo, una incisión con base en limo. Entonces, hay que cuidar bastante el borde de esta conjuntiva, que no le caiga el antifibrótico, en este caso mito, para a la hora de luego suturar, evitar, ¿no?, que esta sea afectada por la mitomicina y así no ayude a cicatrizar esta parte. Porque lo queremos mantener sin cicatrizar intacto es solamente el área de la ampolla, no el tejido circundante, o sea, no la conjuntiva, ¿no? Tenemos que tocar la conjuntiva, menos este borde que va a ser luego para suturar. Luego, en lo que es estos tres puntos que también son importantes, viene a ser la sutura del flap escleral, el control del flujo de fluido y la esclerostomía. En el caso de la sutura del flap escleral, hemos visto que se está buscando suturas que puedan ser ajustables, sobre todo de tipo transconjuntival. ¿Para qué? Para en el postoperatorio poder controlar mejor el apío. Tal vez lo hemos dejado un poco ajustado. Y entonces en el postoperatorio, sin necesidad de hacer ningún tipo de incisión, podemos soltar un poco estas suturas, ya que van a estar continuas, vemos aquí, y lograr, ¿no?, que se dé una filtración mucho más efectiva. En lo que es el control del flujo de fluido, hablábamos de los upgrades al inicio, que nos decía que se usa una infusión continua de BSS para poder mantener la cámara anterior y así evitar que se nos aplane. Y con lo que es la esclerostomía, vemos que se usa un dispositivo ya estandarizado, que viene a ser el punch, para tener un área ya, bueno, una estandarizada, y no pasarnos tal vez de la esclerostomía, ¿no? En todo lo que hemos hablado, más que nada, vamos a verlo en este video, ya. Podríamos recordar los upgrades para tenerlos en cuenta a la hora de... Acá está. Ya. Entonces, lo que vamos a ver en el video principalmente va a ser que va a haber una incisión conjuntival con base en fornix, como vimos en la tabla, suele ser más, bueno, más complicado de realizar, pero nos va a ayudar luego ya con la visualización de todo el área trabajada y también va a ser mucho más fácil acceder a la esclera y hacer la esclerectomía y también la directomía. Lo único que tenemos que tener en cuenta es una disección subconjuntival extensa. También tenemos un flap escleral a esta distancia de limbo. Vamos a ver cómo se aplican los antifibróticos en un área amplia, con una sustitución amplia para formar una buena ampolla. Vamos a ver también que hay una infusión continua en el video, cómo se realiza la esclerectomía estandarizada con el punch, ¿ya? Y bueno, cómo se van a colocar las suturas esclerales ajustables y bueno, también fácil para remover
al final de la cirugía, ¿no? Entonces, vamos a ver el video para poder tener una mejor idea de cómo han sido estas mejoras del sistema de Morpheus, ¿no? Y como dijimos, lo que busca es que sea más segura, mucho más efectiva y que haya pocas complicaciones. Entonces, esta sería la trabeculectomía mejorada, ¿ya? Usando el sistema de Morpheus. Vimos que es esa tracción corneal, no tracción ya antigua como era en el músculo recto superior. Se hace una incisión conjuntival con base en limbo, ¿ya? Para poder tener mejor visualización del área que vamos a trabajar. Esta es más complicada, obviamente, pero por la visualización vale la pena, ¿no? Hemos hecho la incisión y ahora vamos a hacer una disección y una extensa, sobre todo bastante posterior. Aquí vemos que está haciendo la disección, la parte posterior. Seguimos. Puede hacerse a veces una incisión relajante, ¿ya? Susan, acabas de decir incisión conjuntival con base en limbo. Esa incisión conjuntival es con base en fornix. Hay una confusión ahí. Sí, sí, disculpe. ¿Pongo el video todavía o? Ponlo, pero solamente que quede claro para los residentes. Okay. Siempre hay confusiones en esto de base limbo, base fornix. Si tú abres en limbo, la base está en el fornix. Entonces, esto es base fornix. ¿Ok? Sí, doctor. Continúa, sí, continúa. Creo que tiene razón, disculpe. Podemos aquí, tiene que ser, bueno, ya, luego haciendo cauterización. Bueno, ahorita va a cauterizar los vasitos para evitar el sangrado. Aquí marcamos el área en la que vamos a hacer nuestro flap escleral. Se comienza a hacer la disección del flap escleral con nuestra con la cuchilla. Aquí, antes de ingresar a cámara anterior, se hace una incisión auxiliar para poder poner la infusión continua, para poder mantener esa cámara anterior. Va a ser una infusión de BCSS. Y así evitar que se nos aplane la cámara cuando ingresemos, ¿no? Y hagamos nuestra, tanto la esclerostomía, esclerotomía, como la iridectomía. Aquí vemos con esta pinza, se va a proteger el borde conjuntival cuando ingresemos con los antifibróticos, que obviamente los va a poner luego, ¿no? Pero recorremos esta pinza en forma de T. En esta parte podemos ver que ya se hizo nuestro flap escleral. Y se ha ingresado a lo que es cámara anterior. Pero vemos que la cámara anterior no se ha aplanado. Ya está haciéndose la iridectomía, aunque bueno, no se ve mucha esquinita. No se aplana gracias a que tenemos una infusión continua, ¿no? Es una de las mejoras del sistema de Morpheus. Luego vemos que se hacen las suturas. Se hacen cinco segmentos en córnea para hacer la sutura, para poder hacer más fácil el retiro también y los ajustes. Lo bueno de tener esa sutura anclada acá en la parte corneal es que nos va a dar mayor estabilidad, ¿no? Con la sutura del flap.
No se ve nada. No, sí pasa, Doc. ¿No está viendo? Veo la córnea, la pupila. Acá, esa parte acá. Lo demás del video, sí se... bueno, en mi computadora se está viendo todo acá. Porque están haciendo las suturas. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí. Ya, le voy a dar play de nuevo. Susan, esas son suturas liberables, ¿no? Ajá. Ese es el sistema de Murphy, lo que habla de las suturas, que sea mucho más fácil de... O sea, cisuras ajustables también más fácil de liberar también. Suele hacer suturas, o sea, suturas, no todas las suturas son continuas, pero son suturas más fáciles de retirar porque son mucho más largas y se anclan también a córnea. Aquí está terminando. Entonces, como vemos aquí en estas suturas, ya que tienen esta ancla en base en córnea, en el postoperatorio nos va a ayudar, ¿no?, a que puedan liberarse un poco o ajustarse un poco más, dependiendo, y así controlar un poco mejor la filtración, ¿no? Luego ya está procediendo con lo que es el cierre de nuestra conjuntiva. Vemos que la infusión en la cama anterior todavía no se retira, se va a retirar ya al final de la cirugía. Ah, y también lo que olvidé mencionar es que en un paciente fáquico, no ponerlo hacia el centro, sino dirigido hacia la periferia para así evitar el riesgo de que se haga trauma en la cápsula anterior, ¿no?, o en todo el cristal. Y terminando con lo que es el cierre conjuntival. Y como paso final es, bueno, se quita la incisión, luego vamos a hidratar esta incisión auxiliar. Si es necesario, se pone un punto, ya que está de tipo perpendicular, perdón, oblicua. No ha sido perpendicular ni tan corneal. Y se retira la sutura de tracción corneal que hemos tenido, ¿no? Con esto ya finaliza nuestra cirugía. Entonces, este video ha resumido más que nada todos los upgrades que tiene el sistema de Murphy. No sé si tienen alguna pregunta. Claro, Susan, muy bien. Felicitaciones por tu exposición. Gracias. A partir de ahí se mejoró la técnica de la trabeculectomía, ¿no? Sobre todo para evitar la formación de ampollas avasculares, quísticas, anteriorizadas, ¿no? Ya que estas ampollas avasculares, al tener una pared fina, tenían mayor riesgo de endoftalmitis, ¿no? Ya que, como saben, los gérmenes de la conjuntiva podrían penetrar fácilmente al interior del globo ocular, ¿no? También mejoró que las ampollas sean más posteriores, ¿no?, al colocar la mitomicina en forma más posterior, ¿no?, y en un área más amplia, ¿no? Lógicamente, todo esto ha evolucionado, ¿no?, desde el colocar las ampollas, usar mitomicina embebida en esponjas, ¿no?, hasta lo último, ¿no?, que ya se utiliza a veces mitomicina subconjuntivales, ¿no?, sin el uso de ampollas, inclusive, ¿no?, o le ponen directamente
Exactamente, ¿no? Y actualmente se habla ya de concentraciones de microgramos de mitomicina, ¿no? Para tener una dosis más controlada de la mitomicina. Pero sí, este sistema de Murphy le aportó mucho, ¿no? Y mejoró la tasa de éxito de las trabeculectomías en nuestros pacientes, ¿no? Y fue un cambio que se mejoró, ¿no? Y mejoró la sobrevida, ¿no? Y disminuyó las complicaciones, ¿no? Muy bien, no sé si alguien quisiera más aportar, ¿no? Depende de Gustavo. No, de acuerdo contigo, Armando. Estas cosas nos sirven de parámetros para hacer mejor las cosas. Recordar que no hay técnicas quirúrgicas perfectas, ni exactas, ni únicas. Siempre hay variantes que en el tiempo uno va a ir aplicando, pero siempre alineados a las cosas que van saliendo como esta, ¿no? Solamente quizás comentar o preguntarle, Susan, si es que comentaban algo en este update, digamos, la preferencia de las suturas ajustables frente a las suturolisis, ¿no? Ya que de alguna forma también se tiene forma de liberar la tensión del flap, no se dejan suturas expuestas a nivel de córnea, y podría conseguirse el mismo efecto. Sobre todo en hospitales que hay un fotocolador a mano, ¿no? Otra cosa es que en la práctica también, además de hacer la incisión conjuntival con base Fornix, una relajante muchas veces ayuda a exponer mejor el hecho quirúrgico, ¿no? Y quizás también considerarlo. En la práctica no sé cuántos usen un mantenedor de cámara anterior, pero bueno, también está descrito. Doc, de acuerdo a lo que dijo, respecto a lo que dijo de la suturolisis, el último update del sistema de Murfields es el de 2017. Así que aún no consideraba ya hacer suturolisis. Obviamente, en el caso de suturolisis, como dice usted, no va a dejar suturas en córnea que estén expuestas, ¿no? Y es mucho más seguro. Por ende, bueno, si no se tiene el equipo, se puede considerar, ¿no? Pero si se tiene el láser para hacer, yo creo que, bueno, sería mucho más conveniente, ¿no? Porque es más, no hay mucha manipulación del paciente. Después de lo que dijo la sutura incisión relajante, tiene razón, sobre todo en el hospital, en lo poco que he visto, ustedes, los doctores de glaucoma, suelen hacer una incisión relajante, no dejan los puntos corneales, sí se hace una disección profunda para la parte posterior, pero no, al menos en el hospital, no se usa un infusor de cámara anterior, ¿no? Lo que sí se tiene cuidado es de que se mantenga la cámara durante todo el acto operatorio, ¿no? Eso es lo que hemos visto, al menos en el hospital. Y sí, en todos los pacientes usamos mitomicina, porque en nuestra población hay bastante riesgo de que haya fibrosis. Sí, en nuestros ojos power, sí, hay que usar mitomicina, como siempre, ese término de ojo power lo acuñó el doctor Orjeda. No usamos mantenedor usualmente, hay que mantener la cámara siempre formada, pero el momento fundamental e imprescindible de tener la cámara formada es cuando estamos dándole el ajuste a la sutura del flap. Es en ese momento que, si uno tiene un cirujano ayudante, lo importante es que esté formando cámara constantemente en el momento que ya uno le esté dando la tensión a las suturas del flap. Porque esto va a contribuir a que hagamos una sutura con la cámara formada. Si nosotros ajustamos el punto con la cámara plana o estrecha, porque obviamente tenemos abierto el ojo, va a quedar finalmente una sutura muy ajustada, porque cuando formemos cámara vamos a ajustar esas suturas, ¿no? Entonces, esa es una parte de la trabeculectomía muy, muy, muy importante, ¿no? El ayudante que esté formando cámara en relación continua con una cánula de 5 centímetros o lo que fuera, mientras que el cirujano ya hizo el lazo todo, y justo al momento de hacer el ajuste. Eso es muy importante en esos dos o tres puntos, cuántos puntos se pongan en el flap de acuerdo a la técnica del cirujano, ¿no? Bueno, entonces sí tenemos mantenedor de cámara, el residente o el fellow. Claro. Mantenedor humano. Sí.
Claro, claro, Gustavo, de acuerdo. En el hospital no usamos mantenedor de cámara, ¿no? Otro objetivo que Penkao planteaba de usar el mantenedor de cámara era también barrer los detritus inflamatorios, ¿no?, que se producían durante la iridectomía, ¿no?, para disminuir el riesgo de cicatrización, ¿no? Entonces, al usar un mantenedor de cámara, te mantenía la cámara también, disminuía el riesgo de coroideos, ¿no?, de compresiones bruscas, y también hacía un efecto de que barría, ¿no?, los detritus inflamatorios y favorecía la cirugía. Eso es importante, ¿no? Nosotros no usamos a veces viscoelástico, ¿no? A veces no usamos, solo mantenemos la cámara con BCS, ¿no? Y también usamos suturas prefijadas, ¿no?, antes de entrar a cámara anterior, ¿no?, para que sean los pasos más rápidos. Pero sí, ¿no? Y lo otro es, se usan, esa esponjita que está ahí es para evitar la fototoxicidad, ¿ya? Entonces, del microscopio, ¿no? Generalmente la fototoxicidad se reporta, ¿no?, cuando las cirugías son largas, ¿no?, cuando los pacientes fáquicos, ¿no?, son más de una hora, ¿no?, 40 minutos. Generalmente la trabeculectomía no es tan larga, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Eso quería aportar. Muy bien. Gracias. No sé, Ricardo, ¿algo más? Bueno, en el video, de repente lo han editado, ¿no? Pero no veo que haga mucha revisión si es que hay, a través del flap, si es que hay un correcto flujo del humor acuoso. Y me parece que para el final del video se ve que se forma una burbujita bastante, una burbuja bastante amplia. Sí, dura 8 minutos, obvio lo han editado. No, mira, si te das cuenta ahí cómo se va formando, o sea, hay un mayor volumen de acuoso. A ver, casi el final del video. Mira. ¿Antes o después te lo retrasó? No, está bien. O sea, me refiero a que parece como si no hubiera mucha, o si el cirujano no hubiera prestado mucha atención en la revisión, si es que, como a veces en el hospital se hace, ¿no? Que se toma bastante cuidado para ver qué tanto ajuste se le da a las suturas, ¿no? Ah, la parte del flap. Sí, pero como acá tiene esa sutura que es ajustable transconjuntival. No se toma mucho en cuenta, porque como viste, lo deja como que en un risito. Sí, y eso a posterior seguro, no sé si las doctoras me podrían corregir, tal vez, ya en la evaluación postquirúrgica inmediata, esos puntos corneales o de ajuste corneal que se le ha puesto, dependiendo del estado en que se encuentre, pues se retirarán. ¿Cuál? ¿Las suturas afinales? ¿Esas que dejan en la córnea? Uh-huh. Sí. O sea, se lo ponen en ese ancla en córnea para ser mucho más fácil de retirar. No estamos cortando suturas, solamente se jalen. Obviamente, riesgo, ¿no?, de que como estén expuestas, puede haber infección. O sea, tiene que estar superior, tiene que estar protegido por párpado superior, obviamente, o sea, antibiótico tópico. Y, bueno, es para que se puedan retirarse con más facilidad. Más que nada lo dejan con esas anclas, ¿no? Okay. Al final todas las suturas van a salir, ¿no? Las de conjuntiva, el cierre conjuntival, y las suturas ajustables que dejan el cachito ahí anclado en córnea, ¿no? Por eso mencionaba lo de las suturas, por lo que acaba de decir Susan, porque siempre puede hacer de todas formas puede comportarse como una situación que expone a un riesgo de infección, ¿no? Tener un material que mantiene una relación entre el exterior y el interior, entre el exterior, la superficie corneal y el espacio subconjuntival. Uh-huh. Una continuidad, se me fue la palabra. Por eso que protegen los cachitos ahí en la parte superior junto con la conjuntiva, pero igual ahí, dependiendo del momento en el cual sienten que la presión no regula, se van liberando, se van jalando una sutura. En determinado momento se soltará otra, pero al final saca todas. Claro, Gustavo, describían creo como un efecto parabrisas, ¿no?, del cachito de la sutura que quedaba en la córnea, ¿no? Exactamente. Un parabrisas que a veces podía producir una queratitis, ¿no?, una lesión ahí, ¿no?, a veces. Una pregunta. Buenos días.
¿En alguna situación se ha contemplado, no sé, en la experiencia que tienen ustedes o que se haya leído el caso de no usar mitomicina o 5-fluorouracilo en el intraoperatorio, en algún paciente en particular, o alguna condición médica, no lo sé? ¿Me pregunta a mi doctora o los doctores? No, a los expertos en glaucoma estaba. Sí, sí. Pregunta al ángulo. en nuestra etnia, casi todas las cirugías necesitan mitomicina. Casos especiales en los cuales quizás uno utilice una concentración menor o un tiempo menor, es en algún paciente, que lo queremos acá, pero realmente sea caucásico, ¿no? Que es rarísimo. O de pronto escleras muy, muy, muy delgadas, caso el paciente pues, con escleromalacia, eso también probablemente tampoco vayamos de frente a una trabeculectomía, se utilicen a un otro tipo de procedimientos. Pero más que no usar, yo creo que la respuesta sería modulamos la concentración y el tiempo de la mitomicina. Casos muy, 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 muy escasos. Sí. Gracias, Gustavo. Quería escuchar esa opinión. Encantado, Tati. Sí, ¿me escuchan? Sí, doctor Cautel. ¿Alguna trabeculectomía en pacientes gestantes, ¿no? En las gestantes no se usa mitomicina. En casos de glaucoma juvenil, ¿no? Que se está descrito. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Completo todo lo que dijo. En el caso de glaucoma juvenil. En gestantes con glaucoma juvenil, ¿no? En las cuales se le indica a veces trabeculectomía, no se usa mitomicina. ¿No? Gestantes con glaucoma juvenil, pero no en glaucoma juvenil, ¿verdad? No. Sí, en gestantes. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios por parte de los asistentes, daríamos entonces por concluida la sesión académica del día de hoy. Nos esperamos el día de mañana, ¿no?, para una nueva sesión. Muchas gracias, Susan, por tu exposición. Ha sido muy completa. Gracias, Ricardo. Gracias, Susan. Gracias, Susan. No se olviden, esta noche tenemos los casos clínicos en la Sociedad de Oftalmología. Van a presentar sus casos la doctora Lorena Paredes y el doctor Gustavo Rivera. Buenos días, Susan. Muy buena exposición. Gracias por la charla del día de hoy. Buenos días, doctor. Gracias. Buenos días con todos. Gracias por la atención. Buenos días. Gracias. Buenos días. Bien, Susan, felicitaciones, gracias. Buenos días con todos, gracias. Muy buena exposición, Susan. Gracias. Pasen buen día a todos. Ya. Hasta luego.